Bueno, chavales, creo que estamos en directo, ¿vale? Vamos a hacer un directillo de Elite Dangerous. Como no me da tiempo a grabar vídeos y... ¿cómo se dice esto? Ya no me acuerdo más. Editarlos, mi cerebro ya no va para más, vengo del trabajo y estoy hecho polvo. Editarlos y luego subirlos a YouTube. Pues yo creo que he pensado esta la mejor forma. Los voy a subir a Twitch. No sé si se está viendo, creo que en YouTube no se está viendo. Creo que lo del restream... Bueno, da igual. Ya lo subiré a YouTube, lo subiré para que lo vean en diferido. Y todo lo que quiera verme en directo, pues lo tendrá que ver en Twitch. En Twitch creo que se está viendo, lo único que ahora mismo... Pues no sé cómo... Ahora aquí. A ver... Sí, se está viendo. Voy a poner el... Vale. Pues lo dicho. Vamos a darle ya a la imagen del juego. Me buscáis un skin todo guapa, no sé si se, bueno, se ve bien más o menos ahí con el colorcillo y todo eso. Lo único que ahora solo se ven las donaciones recientes y los followers recientes, ¿vale? Así que, ¿y ese de 61? Ah, bueno, esos son el número de followers que tengo, ¿no? Sí. Y los suscriptores salían aquí, pero como no tengo ninguno, pues de momento nada. Vale, vamos a ver que yo vea también en el juego. Ahora, perfecto. Pues lo dicho, vamos a darle aquí un poquillo de caña, ¿vale? Vamos a darle un tiempecillo, no sé si serán 40 minutos, una hora, una cosa así. Y vamos a ver que lo que nos hacía falta para este ingeniero que estábamos ahí con el señor... Ese señor que no me acuerdo de su nombre. Es que claro, es que tengo una memoria encima que vengo de ingenieros. Era McQueen o algo así. ¿Dónde está? El Marco Gwen. Necesito 25 unidades de terminales modulares. Que el otro día, el último cuaderno de bitácora lo hice mal. Porque realmente estaba buscando en los paneles de misiones y no tenía puesto lo que tenía que poner puesto, que eran materiales, creo. Que es lo que ocupa espacio en la bodega y así me tenía que haber orientado. Entonces, yo voy aquí a Sirius Corporation, por ejemplo, que es lo que tengo aliados y son los que más misiones me dan. Y aquí le doy a mercancías, creo que es, mercancías. Mangueras, constructores, coltán, terminales modulares. Pero mira, recuperación ilegal de cajas negras. Esto me pueden dar matarile bien. A ver, ¡hombre, Yeyun! ¿Qué tal? Buenas, se me acaba de ir. Déjame ver el mensaje. No me deja. Si es que con esto necesito yo dos pantallas. Necesito con una pantalla y una tablet, no me da la vida. Bueno, hoy estoy buscando terminales modulares, pero no quiero arriesgar la vida con mi SP, así que vamos a ver si consigo o no consigo. Cartucho de alimentos, esto no me interesa. No hay mercancías. A ver si ahora me deja. Echando el ratillo, ¿tú qué tal? Pues aquí, más stop, dale caña a esto. Bueno. Ya estamos dando aquí gente, vale. Chat. Web chat. Copy URL. Launch. A ver si sale con esto. Ahora, perfecto. Bueno, vamos a darle aquí un poquito. Hace calor, Hace calor aquí en los espacios. Bueno, pues necesito lo que ya he dicho, terminales modulares. Lo único que me lo ponen a un precio un poquito. Mercancías, constructores, purificadores de agua. Bueno, la interfaz del directo es un poco, no sé, creo que es un poco cantosa, pero bueno, ya le iré dando movimientos y si voy a hacer esto más repetidas veces, no sé, lo del verde me gusta, pero así como que se me vea tanta neblina que parece que va a venir aquí el malo de los Vengadores, pues no sé, no me acaba de llamar. A ver, chatarra. Mira, aquí equipamiento geológico. Aquí no hay nada. Vamos a ver si en los paneles, en la sala de pasajeros. Lepidita, motores, coltán, procesadores atmosféricos. Qué bien, ¿no? Todo muy guay. Terminales modulares. Mira, turistas buscan transporte y está cerquita. Pues mira, esos 14 vienen muy bien. Terminales modulares y está aquí cerca. ¿Les busca alguien? Turistas. Podrían enviar contratinas hostiles porque esos son turistas. Bueno, vamos a elegir cabina. Y vamos a volar un poquito.
Vale, no sé si el vaso ese de los donde se ponen los suscriptores y cuando hacen donaciones, no sé si se ve bien ahí. Yo creo que lo voy a poner en otro sitio, ¿eh? Porque ahí se ve como el culete de un mandril, creo. Como el culete de un mandril. A ver si lo puedo mover y poner, yo qué sé, aquí abajo. Molestará para otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí se va a quedar. Está transparentillo, así se ve un poco. No sé, se ve mejor. Vale, vamos a darle cañita a esto. ¿Ya he aceptado la misión? Sí. Venga, por movimiento. Mapa de la galaxia. Y mira, en un saltito nos plantamos allí cerca. Ahí mejor, ¿no, Jejun? Me parece bien. Vamos a despegar. Como ya digo, iré perfilando un poco la forma del directo. Hay varios donde elegir, hay muchos ya preestablecidos. Creo que hay que un poco configurarlos para que se vean un poco mejor. Vamos para allá. Quitamos el tren de aterrizaje. También lo tienes más este juego. Pues no tiene nada mucho que ver con el medievo. No, la verdad es que somos aquí un poco. Le damos a todo un poco, ¿verdad, Max? Es lo que hay. Vamos para allá. Y saltamos. Elite está chulo, está chulo. Lo único que no se puede jugar muy a menudo porque te acabas cargando. Hay que jugarlo de vez en cuando. Además es que es un juego que lleva mucho tiempo. Por culpa de mi primo, dice. Es un juego de simulación en la vida espacial. ¿Le faltan las piernas? Sí. Pero a lo mejor este juego, si le añade las piernas, ya pierde el horizonte. No lo sé. Vale, ahora vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Muy currado, ¿te parece? ¿No te parece un poco cantoso, así un poco de discoteca de esta After Hour? Mejorando el stream. Sí, a ver si le damos. Yo creo que YouTube me está abandonando, así que creo que me va a pasar. Voy a hacer un poquito más de caso a Twitch, que a lo mejor me sale más a cuenta. Vamos a darle un poquillo más de Twitch. Twitch, Twitch. Y bueno, poco a poco. Lo único que Twitch, para ser afiliado, te pide ahí cosas que no sé. Bueno, ya veremos. Los bits, esos, no sé ni qué son los bits. Ah, mejor cantoso, pues ahí se queda, cantosísimo. Mejor. Yo cuando empecé en esto de Twitch había solo donaciones en dinero. Ahora hay una moneda que es unos bits o no sé qué. Bueno, tampoco estoy muy puesto, ¿eh? Pero creo que la gente puede ir dando los que son, no sé. Es como una especie de moneda virtual. Supongo que se cambiará por dinero real. No sé. Luego hay unas cosas que son suscripciones, que la gente que es muy adicta al canal, no sé qué, se puede suscribir, pero eso creo que solo es para los canales que ya son afiliados. Y yo de momento no soy afiliado porque tengo que hacer ahí una serie de logros que individualmente los he conseguido todos, pero hay que hacerlos todos a la vez. Así que no sé si lo conseguiré o no. Pero bueno, de momento vamos a darle caña aquí al espacio y ya lo otro ya vendrá. Bueno, pues nuestro objetivo, para los que no vean los vídeos del canal de YouTube, es desbloquear al profesor Pailin, que da unas mejoras muy buenas a la nave, pero antes toca desbloquear al Marco de Wen este, o Marco Wen, o como se llame. Y ahora me pide terminales modulares, pues vamos a por terminales modulares. Yo que los desechaba, cuando me regalaban los terminales modulares los tiraba, y esto es una mierda. Pues ahora mira, me acuerdo de ellos. Necesitamos 25, creo que en esta misión nos daban 14. Así que bueno. La bodega de carga que tengo creo que es de 40, así que no hay problema en almacenarlos. No hemos tenido problemas todavía, no nos han mandado naves para atacar ni nada. Así que
Y se empezó a ir al fantasma de un perro en mi nave. No sé por qué se me metió un fantasma de un perro y... Mira de pillarte el Pillar of Eternity 2, que tiene muchas horas de stream. ¿Y de qué va ese juego? Es de rol. Yo el problema que tengo más es que últimamente, y creo que para ya para siempre, tengo muy poco tiempo de juego. Así que puedo echarle media hora, una hora al día como mucho. Y necesito juegos así que sean, que se puedan jugar un ratillo y ya está. Sé que no es lo más conveniente para que la gente me lo siga y lo vea, pero bueno. Bueno, ya estamos en Climen órbita, lo vamos a pedir aterrizaje. Entonces no, hay que echarle horas a eso. Muchas horas. Sí, estamos jugando ahí los viernes, estamos echando ahora de momento el Fortnite para la chavalada. Lo único que el Fortnite, para personas ya mayores como yo, que ya los ojos no nos van muy bien, que digamos, que ya los reflejos no son lo que eran, pues es un poco frustrante que llegan los niños estos de 15 años y te pegan un choloncio desde 400 metros, te quedas un poco como, ¿cómo? ¿Qué? Y empiezas a rabiar. De momento no he rabiado mucho, así que de momento seguiré jugando a Fortnite, pero creo, no aseguro de que esté mucho tiempo con eso. Mañana creo que habrá Fortnite en el canal, sí señor. A ver si Jejun se apunta. Que el otro día nos dejó así un poco plantadillos. Tiene motivos, pero bueno, hay que saberlo. Y el Life is Feudal, pues lo dejé precisamente por eso, porque llegaba reventado a casa, encima me tenía que poner a hacer no sé qué, no sé cuánto. Ya deja el clan más o menos. Deja el clan ahí un poquito ya establecido. No sé cómo irán. La verdad es que llevo casi 2 semanas sin entrar para ver cómo van. Pero yo supongo que irán bien, entraron bastante gente, así que supongo que se las apañarán bien. Yo es que me encanta, pero no podía. La verdad es que me hacía polvo. Vale, servicios. Se defienden. Estará ahí el Manu repanchingado pidiendo cosas, que es lo único que va a hacer. Vaya hombre, de verdad. Sala de pasajeros. Entrega de turistas. Quiero los terminales. Incoming message. Atrás. Eso será que he pasado a estar con Sirius Free, cambio de reputación. ¿Ves? Mandado, porque les traigo cosas. Residuos, carne, firmware, conductores. Esto no me vale. Siguiente. ¿Tú qué tienes? No. No. Que es que tengo todo puesto. Soy tontín. Tengo que cambiar el filtro cada 2x3. Esto no me gusta, ¿eh? Mercancías. Ahora materiales. Mercancías. Microcontroladores, drone, explosivos. No. Siguiente. Polímero, chatarra. No. No. ¿Seguro que son mercancías? Yo creo que sí. Eran mercancías. Tejidos, mangueras. Oxígeno. Aquí no hay. Vamos a ver en el panel de misiones. Esto ya no las podría hacer, así que no sé para qué las miro. Oportunidad de obtención de permiso. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Permiso? ¿A dónde? Se te ofrecerán misiones de rango superior al subir tu reputación. Esto supone mayores riesgos. Permiso para ir a Van Mamen. Manen. Van Mamen. Manen, Mamen. Mamen no suena muy bien. Bueno. Vamos a ver. 8 de 9. No hay mercancía, medicinas. Blindaje. Medicinas, sistemas, platino. Parece que aquí no vamos a tener suerte, ¿eh? Monitores de animales. No. Aquí, terminales modulares. ¿Y qué tenemos que hacer?
Contrato de salvamento para refinerías de cajas negras. Necesitamos que encuentres el cargamento de cajas negras desaparecido. Esta mercancía es única para esta misión. Si se pierde, no se reemplazará. Busca señales para identificar en el sistema Alpha Centauri por encontrarlos. Lleva los artículos a Clemen Orbital en IZZETI. Recibirás el pago a la entrega. ¿Y cuánto me dan? 13. Buena suerte. Estoy cogiendo las que son las que tienen que ser. A ver, si, es que yo, se me va mucho la cabeza, ¿eh? A ver, ¿tú qué pides? Terminales modulares. Sí que es eso. Terminales modulares. Ya me he ido ya de aquí, ya no sé ni cuál era. Y lo de las cajas negras, pues... mercancías. ¡Que no te salgas, atolondrao! Madre mía. Madre mía, cómo estoy. Bueno, mercancías, ahora sí que se ha quedado. Creo que es al final del todo este, ¿no? Sí. Alpha Centauri. Este está cerca, pero Alpha Centauri no me gusta el sistema porque las estrellas están súper lejos de los planetas. O sea, la estrella está súper lejos de los planetas y tienes que ir ahí. Bueno. Escanea la baliza de navegación. Asegúrate de tener suficiente bodega de carga. ¿Y cuántas son? ¿Las cajas negras? Supongo que sí, ¿no? Venga, vamos a aceptarlo. Vamos a probar, por hacer cosas nuevas. Vale, pues vamos. Vamos a despegar. Y mientras vamos a poner el objetivo. Mapa de la galaxia. Alpha Centauri. Vamos para allá. Docking clamps retracted. Regulate speed until clear of exclusion zone. Bueno, mientras voy haciendo misiones, me podéis ir contando cosas, chavales, ya que estáis ahí en el chat. ¿O soy yo el que te os tiene que entretener? Claro, soy yo el que te tiene que entretener. Ay, madre. Bueno, pues nada, vamos hacia Alpha Centauri, a ver si encontramos las cajas negras. Primero hay que ir a la baliza de navegación, que ahí te dice la información, y luego ya te dice dónde tienes que ir. Es una misión muy común. Lo que no sé yo, tengo aquí en el móvil... tres espectadores. O sea que somos nosotros dos y el móvil que tengo yo, tres. Vamos ahí, somos unos grandes. ¡Tiembla! ¡Willy Rex! O Rubius, ahora lo que se llama es el Rubius. Seguramente todos los que mis seguidores de... bueno, muchos de las seguidores de YouTube, si se enterasen de que está... de que está haciendo esto, lo verían. Porque los vídeos de Élite son los más vistos. Pero claro, no sé qué ha pasado con el restream. Que ahora directamente solo me lo da en Twitch. No sé por qué YouTube no. Pero bueno. Realmente YouTube. Subiré para que lo vean en diferido y listo. Vamos a ver, baliza de navegación. Baliza de navegación, aquí. Fijamos destino. Vale. Vamos a poner un poquito lento esto, que si no nos pasamos. Oh, ya nos hemos pasado. ¿Cómo se acelera esto? Ahora sí. Vamos para allá, chavales. No, para que se vea. Perfecto. Vale, necesito la baliza. Frena aquí un poco. No me quiero pegar con nadie, ¿eh? He venido solo a ver la baliza. Baliza, 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 baliza. Fija baliza. Y frena. Ah, vale. Joder. Pues antes con solo fijarla ya valía, vale, aquí está. Vale. A ver, ¿dónde tenemos que ir?
Escaneo terminado, comandante. Una ubicación potencial de recuperación se ha copiado a tu panel de transacciones. Al cuerpo 2042L1. 2042L1. ¿Y eso dónde está? 2042L1. Aquí. Bueno, pues teniendo en cuenta cómo es Alpha Centauri, no está muy lejos. Vamos a ir para allá. Y saltamos. Acelero, acelero. Que aún así está un poco lejos, así que no voy a quitar la velocidad al máximo. Cuando vea que me vaya a pasar, lo reduciré. Para que se echa de menos también es al compañero Hulwiki, ¿eh? Hace mucho tiempo que no comparte experiencias. Está ahí con sus cosas. Hablando de todo un poco, hoy me he encontrado a encender el PC, que me ha habido una actualización de Windows 10. Una actualización de no sé qué, que parece ser que gorda. Y me empieza a decir cosas de compartir ubicación, que no sé qué. Ya cada vez te quieren tener más controlado. ¿Para qué quiero compartir la ubicación de mi ordenador? ¿Eso para qué? ¿Para que vengan los geos aquí y me salten por encima de la casa? ¿O qué quieres que sea esto? No sé. Y compartir ubicación y todo lo que hables con Cortana que se comparta en la nube y todo lo que escribas en tu chat y no sé qué también se comparta. Pero es que eso es como la CIA, ¿no? O como la KGB. Te tienen ahí controlado, que ya te lo tienen. Pero vamos, que encima te piden permiso ya descaradamente. Es alucinante. Otro de los posibles juegos para cuando nos cansemos o me canse de Fortnite es el... Joder, la memoria. Un juego que es multiplataforma, que se puede jugar en Xbox y en PC, que es de zombies, State of Decay 2, que se puede jugar cooperativo. Y creo que es un cooperativo multijugador que en el que no estoy seguro, pero creo que no es como el Fortnite, que van todos contra todos, sino eres cuatro personas o cinco personas de tus amigos o los que juguéis contra la IA. Que tiene buena pinta. Yo ya jugué en su día al State of Decay 1 y estaba bien. Lo único que te aburría es de jugar solo, pero molaba eso de montar bases, ir a rapiñar por ahí, estaba súper chulo. ¡Súper chulo! Me ha salido como los pachachos. ¡Ay, broncano! Me has pegado malos asuntos. Bueno, vamos para allá, que ya queda poco, y a ver dónde estará la caja negra. Jejun se apunta al State of Decay. Me parece bien. Con que lo mejoren un poquito como era el 1, yo creo que es un juegazo. Podías ir creando tus bases ahí, llevando materiales. Estaba chulo. Y además luego tenía misiones de modo historia. Estaba chulo. Vale, y ahora que toque buscar... Me saldrá aquí. Señal no identificada. No, debe salir un punto azul. Suele salir un punto azul. Porque este planeta no es aterrizable, ¿no? Como sí. Aquí yo no veo nada. Mira, no. No veo nada, ¿eh? Ya estoy aquí, señora. ¿Dónde está la caja negra? Mission objective detected. Ahora. ¿Dónde está? Ahí. No, eso no es. ¿O sí? Sí. Aquí es.
¡Ay, así podía salir! Me cago en la leche, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. ¿Y ahora qué? Lo he perdido. ¿He salido en el punto? No, no he salido en el punto porque aquí no hay nada. Tengo que volver a salir al hiperespacio y volver a encontrar el punto, ¿no? ¡Qué torpe estás, Chris Brother! ¡Estás muy torpe! El otro día también me dijeron de por qué no volví a jugar el Payday 2. Ese también estaba súper chulo. Para echar una tarde no estaba mal. Era divertido. Con Hulwiki nos echamos una risa. Ahora sí. Fijaros, ¿sí? Ahora sí. Bueno, ahora aquí es peligroso porque parece que son restos de naves destruidas, pero luego puede que... Mira, contenedor de cajas negras. Vale, esto sí me acuerdo cómo se abría el contenedor. Vale. Despacito. Despacito. Se puede ir hasta 20. Pero mejor no arriesgar. ¿Eso qué hace ahí? Vámonos, vámonos de aquí, ya estamos liados, lo sabía, eres un perpiñán. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que iban a venir por mí? Vale, ahora tenemos que ir mapa de la galaxia. Y vámonos, vámonos, que van a venir detrás nuestro. ¿Cómo lo sabía? Sabía que al final te encontraría. No, 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 no me vas a encontrar. Me voy, adiós. Adiós. Aquí. Climen Orbital. Bueno, ya tenemos en la bodega de carga 14 terminales modulares más 13 me iban a dar. Ya los tenemos todos. ¡Ja! Son 25, creo. Así que ya podemos ir a ver al Marco Wen, ese Marco Wen. O sea, como habéis entendido todos. Bueno, todos los que veis lo que veis el vídeo en diferido en YouTube, si os queréis pasar por los directos, intentaré todos los jueves intentar, lo intentaré, ¿eh? No os aseguro porque hay veces que llegaré y hay veces que no llegaré. Pero bueno, pues si os queréis pasar en directo y queréis compartir el chat, así será más ameno y divertido. Claro que sí. Hablaremos de cosas así del espacio y de... No del espacio, de lo que queráis. La verdad es que la comida del espacio es un tema recurrente. ¿Sois pro pastillas de lentejas, pro pastillas de chorizo o unas buenas bravas con una buena cerveza? Yo soy de los segundos. Lo saben, todos los que ven mis vídeos lo saben. Así que yo soy de las pastillas de los espaciales, de... La gente que va al espacio, esas pastillas... Sí, te dice que son de paella, de no sé qué, sí, los cojones... No son de eso, ¿sabes? Eso es una pastilla. Que puede ser muy proteínica, lo que tú digas. Pero no, eso no está bueno, hombre. Llegando a Climen Orbital. Y creo que con las 13, que nos dan 13, ¿no? 13. Y son 25 las que pide Marco. Marco Wen. Marco Wen. Marco Wen. ¿Cuántas pides? 25. Ya vamos a tener. Así que vamos a ir. A llevárselas al señor
Mark Owen. Me suena a un jugador de fútbol, ¿no? Mark Owen, parecía, pero este es Mark Owen. Es que seguro que ni se dice así. ¿Estás muy loco, Chris Brothers? Yo me invento las palabras. Las chirivías. Y las chirivías. ¿Chirivías? Si dices tres veces chirivías, se parece a Hulwiki. ¿Chirivías? No. Ya está llegando ya. Clement Orbital. Que en español sería Clemente o Orbitación, ¿no? O algo así. Venga, dale. Llegando. Acelerando un pelín. Y cuando costemos de los 7 kilómetros y medio, ya podemos pedir. Y esto está. Vale. Pues no me costó al principio saber por dónde se entraba esto. Hasta que me explicaron lo de las flechicas. Me costó, ¿eh? Y esto yo lo llamaba siempre la entrada de Chumino o de Chocho. Pero las mujeres se ofenden. Dicen que no es una entrada de Chocho. Si se ofenden, no lo diré más. Hay que ser comprensivo con el sexo femenino. Que no débil, porque eso está mal dicho. Eso es machista, machista total. La 11, aquí, frena. La 11 que es aquí, frena, frena. Frena, que te has pasado. Te has pasado. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Aquí estamos. Baja para abajo. Eso está mal dicho también, porque bajar se baja siempre para abajo, no vas a bajar para arriba. Venga, un poquito por adelante. Ahí estamos. Frena un poquito. Servicios. Landing sequence completed. Vale. Power down systems. Esto es el panel de misiones. Observe minimum clearance distance. Terminar en modulares. Incoming message. Perfecto. Pues ahora vamos a ir a Sirius. Aquí no, en el... Aquí lo tengo apuntado yo. Sirius. Sirius. Joder, tengo unos cuantos marcadores, eh. ¿Cuándo volveré yo a Cáspata? Me estarán echando de menos en Cáspata. Sirius. Venga, para allá. Despegamos. Bueno, vamos a llevar los terminales modulares al señor Mark Cowen. Y creo que para una primera toma de contacto con el directivo no está mal. No sé cuánto tiempo lleva. Aquí no me lo dice. Vale, quitando el tren de aterrizaje. Se quita el bloqueo de masa, ahora mismo nos vamos. Abandonaron la zona de fuego restringido. Vale, si me voy, no me importa. Thank you.
Y ahora a ver dónde está nuestro amigo. Él. Aquí. Gwent Research Base. 9.000 segundos luz. Pues nada, esto hay que darle cañita brava. Aquí hay que darle cañita brava. Hoy no he dicho mi entradilla personal, pero bueno, como era el primer directillo de Élite, ya lo diré en el siguiente, ¿vale? Lo de cuadernos de bitácora, fecha estelar, 10 de mayo del 3304. Comandante, Chris Brother, ya lo digo todo. Es Kawen o Kiwen o algo así, no sé cómo se diría, Kiwen. Habrá que preguntárselo por ahí a Siri. Es que me veo muy verde, ¿eh? Demasiado cantoso, ¿eh? No sé, a lo mejor encuentro uno así que sean los marcos un poquito así verdes, pero que no haya esa llama, esa flama. Bueno, no sé cómo quedará. Es que yo lo estoy viendo en el móvil muy pequeño, así que no sé si se verá bien o no. Y buen research. No, lo que no me acuerdo, este ingeniero es el que me da acceso. O sea, tengo que llevarlo a nivel no sé cuánto para que me dé acceso a Palin, pero. No, aquí ni siquiera me sale. Pero no sé qué. Ese es... Frameshift drive operating beyond safety limits. ¿Qué dice? Esta mujer se ha vuelto loca. A ver, que estaba mirando de aquí. Este es especialista en núcleos de energía y distribuidores de energía. Ah, eso está bien. Lo único que los núcleos de energía, claro, se te pueden hacer más pesados también. Ramta. Este no he oído yo. Datos de escáneres clasificados. Este es experto en defensas y drones. El drone town. Water. Estoy en directo, me tienen que llamar por teléfono. Es lo justo. Bueno, pues llegando. Lo único que es en el planetilla, así que hay que aterrizar. Y va a ser complicado. Ya sabéis que no se me da muy bien a mí las cosas estas. Pero bueno, poco a poco hay que coger práctica. Lucifer ponía ahí. A ver.
Creo que nos hemos quedado un poquillo lejos, pero bueno, vamos a intentarlo a ver. Debería subir un poco. Para luego bajar más vertical. Bueno, creo que nos vamos a quedar un pelín lejos. Pero bueno, vamos a intentarlo a ver. Voy a intentarlo, vamos a conseguirlo, pero vamos a ir un poquito más despacio, más, no sé. Vamos a los thrusters un poco. Thrusters, thrusters. Y llegamos. Pues hemos quedado bastante bien. Hay que acercarse a 7 y medio. Tiene un androide aquí. La número 7. ¿No la puedes saber un poco más cerca, chato? Y esto tiene una fuerza de gravedad de 0,35 g. Tampoco mucha. Así que hay que andarse con ojo. Vamos a ir sacando el tren. Aterrizaje. Vamos a utilizar la técnica de apunta al morro. Apunta al morro. Vamos a frenar un poco. Hacemos así. Un poquito así. Frena, 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 frena. Que te... Ahora bajamos un poco. Hemos quedado bastante bien. Y vamos a darle a ir al hangar. No tiene la base, no la tiene de centilla. Pero sigue teniendo pintado el nombre ahí con tiza. Con todo el dinero que sacarán ahí de los comandantes con, la, con todo lo que se traen. No tiene dinero para poner eso bien. Tiene que ponerlo con tiza. Qué fuerte. Vale. A ver, servicios. Entonces, yo aquí, ¿cómo le doy los... Mercado no disponible. ¿Y cómo le doy las... ¿Cómo le doy las cosas? Normalmente lo dejas en el mercado, o se lo vendes en el mercado. Taller del mecánico, del ingeniero, a ver. Aquí, donar. 25. Nivel de acceso 1. Distribuidores de energía. Y núcleos de energía. A ver, esto, distribuidor de energía, ¿qué hace? Vamos a ver. A ver. Un ajuste básico, pero merece la pena tenerlo. Nunca se tiene demasiada potencia. Claro, hay que saber lo que es. Con esta mejora, la integridad del módulo se incrementa y se pierde tasa de recarga para incrementar la capacidad general de energía. Eso no me intereses. No me interese esto. ¿Y esto qué es? Distribuidor de energía de carga mejorada. Reduce la capacidad general de carga. Pero es lo mismo, ¿no? La integridad del módulo se incrementa y se pierde tasa de recarga. Todos se pasan. ¿Y estas? Tasa de recarga y capacidad de armas, sistemas a cambio de incrementar la tasa de recarga. Se reduce la tasa de recarga y capacidad de armas y sistemas a cambio de incrementar la tasa de recarga y la capacidad del motor. Ah, esto es a cambio del motor. Sistemas
Claro, yo debería... Esto lo que sería bueno sería los sistemas, ¿no? Para que el escudo te recargue más rápido. ¿Y qué te pide? Azufre. Pierdes recarga de motores, capacidad de armas y recarga de armas. Joder, pierdes de todo. ¿Y esto? Claro, distribuidor de energía. Las armas... Claro, es que aquí pierdes de todo. Mira todo lo que te pide esto, ¿eh? Bueno, esto ya lo hemos visto, el distribuidor de energía. ¿Y el núcleo de energía? A ver. Que no sé si tengo ya alguno puesto ya en el núcleo de energía. A ver, módulos. Me suena a mí que... Distribuidor de energía no tengo nada. ¿Y el núcleo? Núcleo de energía. 5A, creo que tampoco tengo nada. Bueno. Este lo que hace es, con estos planos se mejora la integridad del módulo, lo que permite pequeñas mejoras de energía general y eficiencia térmica, pero a cambio se incrementa la masa. Además ya pierde salto con eso. Esto hace que se pierda integridad del módulo y aumenta la carga térmica para proporcionar una mayor energía generada. Bueno, ahora mismo ya más energía no necesito, lo que necesito es eficiencia. Se pierde energía generada y se incrementa la masa para mejorar la gestión. No. A mí esto no me interesa. Y con esta nave menos. ¿Sabéis? Con esta nave no me interesa porque esta nave es para saltar. Rápido. No para... No sé. A lo mejor los distribuidores de energía, a lo mejor sí. ¿Pero cuál? Capacidad de carga. Distribuidor de energía de carga mejorada. Este plan reduce la capacidad general de carga para proporcionar una tasa de recarga general más rápida. Reduce la capacidad general de carga. O sea que se recarga más rápido. Supongo que sería este el que me interesa. Pierdes capacidad general de carga, o sea que tienes menos carga. Y... sí. Supongo que sería este el que me recarga los escudos más rápidos. Vamos a probar. Generar modificación. Generar. Ah, y ahora no hay. No hay. O sea, no te hace el baile. Esto lo han modificado. Porque antes los ingenieros tenían. Te podías salir de un tanto por ciento a un tanto por ciento y eso bailaba y seguro era como una especie de lotería. Efecto experimental. Superconductores. Incrementa la tasa de carga de distribución. Bueno, esto hay que estudiarlo. Lo que no sé es... Supongo que tendré que llegar a nivel 5 con este hombre para, o 4 para que me dé acceso al Paylin. Tampoco es que me interese mucho estos módulos, pero bueno, habrá que ir haciéndolo, aunque sea del nivel 1, para subir el nivel. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Ha sido, no sé cuánto ha sido, no he llegado a una hora. Bueno, pero unos 40 minutos es una cosa así. Y como ya digo, voy a hacer la intentona de hacer los jueves directillo, ¿vale? A ver si cuanto más gente se suma, pues mejor. Los que lo veáis en diferido, si os queréis sumar los jueves, pues más o menos a eso de las 7 y media, 8 menos cuarto, pues puede que esté, ¿vale? No, ya como dije en el vídeo de explicación del canal, no me voy a comprometer a nada porque no tengo tiempo suficiente como a estar comprometido. Pero sí que lo voy a intentar, ¿eh? Sí que lo voy a intentar con fuerzas, así que bueno. Gracias a los espectadores que han estado ahí, Jejun y Max, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, nos veremos en la siguiente. Mañana viernes directillo, ¿vale? Directillo largo, ese va a ser el directillo largo. ¿Jugaremos a Fortnite? Sí. ¿Con los niñatos? Sí. Bueno, pero nos echaremos una risa, ¿no? Eso que no falte. Ya sabéis lo que digo siempre. Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.